Y la regulación va lento, muy lento, ya te digo, al tener todos los servicios en el barrio, bueno, a veces por ahí alguno dice, mira, yo no, otro sí, no hay una responsabilidad. Falta compromiso. Falta compromiso. A mí me gustaría formarla bien, como se debe, después hacer los reclamos en forma formal, digamos, la redundancia, en presentar cartas, entonces tiene mucho valor eso, no ir uno, che, mirá, me pasa, viste, como representando el barrio, por ahí te tienes más en cuenta, por ahí las luces vendrían por ese lado mucho más fácil, bueno, eso es cuestión de tiempo, viste. A ver qué pasa. La idea es que cuando termine el verano, ver si se puede regularizar ese tema. Sí, ya lo habíamos estado charlando cuando la última nota me hiciste. Pensamos que en enero lo íbamos a hacer. Pero claro, en enero es un tema donde hay chicas que están trabajando de maestra. Bueno, le da. Algunas se van de vacaciones, cuando viene una falta la otra y así. Bueno, en verano es medio complicado. Hasta la política también se deja de lado. pero sí, se va a hacer. Yo pienso que vamos a hacerla. Vamos a concretarla. Osvaldo, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y seguramente vamos a seguir recorriendo Villa Talleres. Muy amable. Bueno, yo te agradezco mucho el diario Democracia, el canal, por lo que ustedes hacen y nos hacen hacia nosotros también, que nos conozcan, nos vean, que alguno, y si algún día alguno tenga alguna duda o algo, que se lo llamen a ustedes y ustedes por ahí nos pasan el mensaje, y si no, que vayan a mi casa, no hay ningún problema. Vivo siempre en mi lugar.